asíntotas verticales. Bueno, y es igual x al cuadrado más 3x más 11 partido x más 1. O sea, es el dominio, se iguala esto a 0, queda x igual a menos 1. Y hay que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esto. Este es un fallo muy común de ver a qué número tiende cuando tiende por la izquierda y cuando tiende por la derecha cuando el número es negativo. A ver, menos 1 por la izquierda es menos 1,1. Y menos 1 por la derecha es menos 0,9. Entonces, si yo pongo menos 1 por la izquierda, que es menos 1,1, abajo me queda un número negativo. ¿Vale? Y arriba, lo único que importa es el signo. Yo sé que esto va a tender a infinito. ¿Vale? Y para saber el signo solo tengo que sustituir menos 1. Esto quedaría menos 1 al cuadrado, 1, menos 3. Menos 2 más 11 más 9. Esto da positivo. Entonces esto va a tender a menos infinito. Y arriba, digo por la derecha, menos 1 por la derecha es menos 0,9 más 1 va a dar positivo. Y arriba también va a dar 9, que es positivo. Esto tiende a más infinito. ¿El qué? Que yo hago la tabla como tú me enseñaste. Y empieza menos 899 menos 449 menos 399 y así hasta el final. Y a mí eso me parece que se va más infinito porque empieza en lo negativo y se va luego en lo positivo. ¿Qué número ha puesto en la tabla? Menos 1,01, menos 1,02 y menos 1,03. No, pero es que estos números no se acercan a menos 1. A menos 1 se acercan el menos 1,1, el menos 1,01, el menos 1,001. Pero ya te acabo de explicar cómo hacerlo sin tener que hacer la tabla. La tabla es para que lo entiendas, pero se supone que lo había entendido.